Rubén. Hola. ¿Cómo te conoces más como tu apellido, Rubén? ¿Qué? ¿Eh? Martín. Rubén Martínez o el Superman. Bueno, amigos, estamos viendo la partida por el pase del maestro Rubén Martínez, conocido como el Superman. Supermaestro de los 70s, maestro. Yo lo veía en el ahí en el torneo de la Pedro Domecq. Bueno, vamos a ver, este partido es por el pase, ya habían jugado entre ellos dos. Le ganó el primer partido a Arreola, ahorita vamos a ver la revancha. Y el que pierda, amigos, el que pierda ya queda fuera de la competencia. 1-2. Bueno, 2-1, ya no lo regañes. Ya no lo regañes. Bueno, 2-1, ya no lo regañes. Ya no lo regañes. Y bueno, amigos, esta es una buena partida. Yo les comentaba que a Rubén Martínez yo lo veía en esos torneos de la Pedro Domecq. Él llegó a jugar con Gabriel Fernández, Bretón, de toda esa época. Es de la época dorada del billar mexicano. Saludos, Rayito Pérez, la ampollita. Marcador 2-1, sigue arriba el maestro Rubén Martínez, conocido como el Superman. Oye, Valencia, y quedó grabado, ¿eh? Quedó grabado. Bueno, me gusta disfrutar esta partida. Es por el pase. Fíjense que entraron otra vez 40, son 80, entraron ahora otra vez. 40 ayer y 40 ahora. ¡Ah, qué buena! ¡Y qué golazo acaba de meterme eso Robert Martínez! Gracias por compartir, amigo Ampollita. Saludos a Antonio Cárdenas, que el domingo vamos a los caballos, seguramente. Sábado, domingo. No, sábado no, porque tengo que estar aquí. Parejos corren los caballos. Empata la partida el maestro Arreola, de Club Santo Domingo. Y bueno, amigos, pues ya saben, ahí nosotros estaremos mañana transmitiendo hasta la final. Estos torneos, la verdad es que son muy interesantes. Hemos visto muchas, muchas partidas muy buenas. Y en las finales siempre, la verdad es que nos vamos con un buen sabor de boca. Aquí se juega la final, amigos. Raymond Mendieta, saludos. Marco Escamilla, saludos, amigos. Y Arreola empata la partida, dos carambolas, jugada a dos vueltas del maestro Martínez. La toma bien, quítate blanca y va a ser buena y jugada de preparación. Queda preparada la segunda, un poco ahí pegada la blanca hacia la banda, pero yo creo que un poquito corridita, cuartito de bola y vámonos a la siguiente.
qué bien la tomó, exactamente como la habíamos cantado. A ver si no se va a la mera esquina y se va a ir, se va a ir, se va a ir, se va a ir. ¡Ay, ay, ay! Dos carambolas. Y amigos, ahorita jugó una partida y tiró un carambolón. La verdad es que quedé sorprendido de esa carambola. Tiró una carambola de sombrilla. Búsquenla en el de Valencia en el minuto 30. La verdad que yo me quedé sorprendido. Fue una tremenda, tremenda carambola de sombrilla. Dice un amigo, lástima que no eres reconocido como Blonda el cuadrón. Entonces, pero esa carambola, dice, fácil. Bueno, ya eso, yo ya no se los digo. Saludos, Luis Ramírez. Pero vean, está en el minuto 30 aproximadamente. Una sombrilla increíble. Ahora sí que la tiré como si supiera. Para... ¿Planó, maestro Benítez? Para Rula ya van 4-3. 4-3 y está, hoy se le alcanza a ir, se le alcanza a ir al maestro Arreola, no sé qué ande buscando, yo creo que se le cayó la tiza, se le cayó la tiza al maestro Arreola, yo creo. ¿Qué andabas buscando? ¿Eh? Cosmético, se le cayó el cosmético. Y bueno, marcador 4-3 y arriba el maestro Martínez. Martínez en la mesa. ¿Ganaste? Otra más. Fíjense que hace rato estaba viendo a Martínez. Ah, no, y le ganó. Fíjense que le ganó la primera a Reola. El de ganadores lo perdió el maestro Martínez. Y ahorita se vuelven a encontrar. Ahora sí que en este encuentro el que pierda de los dos queda fuera de la, del torneo. Y le meto tras dos días, lleva 6-3. Luis Ramírez, saludos amigo. Luis López Soto. Dos para el maestro Martínez. Y miren, parece que... Miren otra. ¡Oh! Y pasó rozando. Y esto se pone 6-3. 6-3, vamos a 30. 30, ¿verdad maestro? Entonces 30 y 30. 30 y 30, porque aquí ya saben que este torneo unos hacen 32, otros hacen 30. Los dos jugadores, maestro, bueno, Martínez no es maestro, él es, creo que salió de cero, déjenme ver. Bueno, no, yo esperando aquí. No, me voy a jugar el pase con el que gane de allá. Saludos, saludos. Roberto Javier Martínez. Gio Rivas, saludos. Y bueno, 5 para el maestro Arreola. 6 y una, 7 para el maestro Martínez. Ah, qué buena línea acaba de tirar el maestro. Creo que es buena, creo que es buena. ¡Uy, buena, buenísima! Buenísima, qué línea acaba de tirar el maestro Martínez de catálogo, amigos. De catálogo, la verdad que aquí en estos
últimamente estamos rescatando todas estas caramolas, porque la verdad sí vale la pena, amigos. Son unas caramolas muy difíciles, pero la tiran con gran decisión y maestría estos jugadores. Lleva otras dos Martínez y llega a 8-8-5. Y miren nada más el premio. Ahí es para hacer 4-5. Tiene que manejar bien, bien la blanca, la maneja bien y va a ser buena, va a ser buena, la acomoda bien, mire dónde pone la blanca. La blanca la vuelve a poner y parece que le queda un tique. Que le gustaría un plus o un tique. Tiene hasta otra opción con la anaranjada, mira, él prefiere la otra, se va a plus por la jugada más corta. Se voltea, se va por el plus con la roja y miren nada más que falla, que falla, que falla, amigos, que falla. Ese era con la blanca, estaba más bueno, es lo que uno piensa, que estaba un poco más cómoda, pero se arriesga por el otro lado. Y 3 para el maestro Martínez, 9-5. Costal. No, el maestro, el Martínez no es maestro, es primera fuerza. Marco Escamilla. Hace rato vimos a Nicano Herrera que iba perdiendo 17-1, creo 17-0, 17-1, y ganó la partida. ¿Qué partida ganó el maestro Nicandro? Eso es tener agallas. Felicitamos al maestro Nicandro. Y tal y como siempre decimos, hay que, los partidos se ganan hasta la última carambola, amigos. Otra para el Superman, para el maestro Martínez. No, hombre, y él siempre ha sido de este Villar Club Cid Villarín, la Catedral del Villar, que aquí va a ser la Copa Villar Online, amigos. Saludos a la máquina de Medellín, Alejo Pisa. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué andas perdido, maestro Pisa? Rigo Lima, saludos. Jaime García Ruiz. Qué buen Villar está jugando el maestro. Ay, arepa, arepa para el maestro Arreola, y se disculpa. Alza la manita y le dice perdón, perdón, perdón. 10 para el maestro Martínez, 5-1 con esta, 6 para el maestro Arreola. Se van las 3 exactas y otra más, ahí te va el premio. Oh, le alcanza a chocar, 2 más para el maestro Arreola. Le queda la otra, registro corto, 2 vueltas. Vamos a ver qué decide. Yo creo que va a ser registro corto, poco cerrado. Yo creo que se va a las 2 vueltas. Sí, exactamente. Posibilidad de choque. Posibilidad de choque llegando después de la tercera banda. Y yo creo que esa jugada era más segura, corta, porque ya dándole la vuelta, ahí era el peligro que chocara, ya sea de llegando a tercera banda o cuarta, quinta. Cantón, qué buen nivel, gracias por el trabajo de ustedes que permite que nosotros a distancia quedemos disfrutando de corazón, gracias. Si no, aflójate el brazo. Saludos, Juan Fernández desde Argentina. Saludos, amigo, allá Argentina, que ya también hubo una época en que eran los mejores de América, nuestros amigos de Argentina, amigos. Aquí vivió Yordarzábal, que dio muchas clases aquí, un gran maestro. Los hermanos Yordarzábal vivieron aquí en México, vinieron a dar clases y dejaron una muy buena escuela. Miren qué buena carambola de Arreola, le va a chocar otra vez, le chocó otra vez y aprieta la quijada, dice no, 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 no. Algo está pasando aquí y esto se pone 8-10. Y eso no es todo, miren lo que le deja el Martínez. Saludos, Cabecita Camacho. ¿A Oaxaca qué va a ver, Costal? Comerte la ayudas a Oaxaca. Sí, estaría bien, fíjate. Allá sí son tlayudas, ¿eh? Caramola, registro corto, demasiada fuerza para Martínez. Le choca la jugada y le deja jugada cómoda al maestro Arreola. Una partida muy interesante, el que pierda queda fuera. Jugada cómoda, le pega
parece que se va hacia atrás y se va a ver si regresando llega. No, se le va el maestro Arreola nuevamente, está dejando el carambolas clave el maestro Arreola. Saludos amigos, saludos desde Club Cid Villarín, la Catedral del Villar. Mañana a partir de las 4 de la tarde empezaremos nuestras transmisiones. Ya es muerte súbita y aquí se juega hasta la final. Carambola del maestro. Uy, casi se la da. Y Arreola dice, ¿qué pasó? Dice Arreola, calmados, tranquilos, estamos chupando tranquilos. Ya mero le avienta un arepazo. Ya hasta se le subió la presión al maestro Arreola. Y bueno, ya una jugada a cuatro bandas, la toma muy bien el maestro Arreola. Y le queda la otra. Y le queda la otra, pero muy difícil. Miren, nada más, la otra se pone casi a la media mesa. La bola naranja, ¿de qué va a tirar? Se va a 4 o 5 bandas. La toma bien, esa es buena. Y qué carambolón acaba de ser el maestro Arreola. Qué carambolón. Bueno, ni la pensó. La tiene muy bien hecha esa carambola el maestro Arreola. Qué carambola, bien, qué precisión. Cabecita Camacho, Gerardo Vizuela y Betín Pepe. Qué buena partida, amigos. Qué carambola acaba de hacer Arreola. Ahora, ¿qué va a hacer? Parece que le hace hechizo pifia. Y bueno, vemos el marcador. Lo actualizamos ahora con estas dos carambolas de Arreola. Y esto se empata a 10 carambolas. Vamos a 30 carambolas. Buena jugada en línea del maestro Rubén. Que bien la agarró. Bueno, hasta saltó. Parece que saltando, porque venía chocando esa carambola. Salta a Rubén como que por fuera quería sacarle el choque. Y bueno, otra más para Martínez. Partida muy cerrada. 11 carambolas a 10, vamos a 30 carambolas. Y bueno, aquí Daniel Campos nos da las presentaciones del maestro DJ Aspers. Aquí lo pueden consultar. Llega el domingo 26 y va a estar hasta el jueves 30. Bueno, vean las presentaciones, ahí están, ahí en el mensaje. Dick Jaspers, el número uno del mundo. Bueno, creo que si no me equivoco, si gana Daniel Sánchez va a desbancar del número uno a Dick Jaspers. Si gana la copa ahí en Las Vegas, el maestro Dani Sánchez va a desbancar del primer puesto del ranking mundial a el maestro Dick Jaspers. Y miren, otra carambola, qué buena carambola del maestro Rubén. Otras dos, qué buenas carambolas. Y fíjese que yo que me acuerdo tiene años que no veía que Dick Jaspers quedara fuera en la primera ronda, en la ronda de grupos. Increíble, donde en ese grupo también estaba el maestro Vera, ahí quedó fuera Vera y Jaspers. Pasó el maestro el sobrino de Kulemans, Peter Kulemans, y un jugador
vietnamita. Creo que es la sensación o la revelación de este torneo en Las Vegas. No he visto muchos partidos, solamente vi ahora. Ahora vi el resumen de la Copa del Mundo y sí, así está. Miren, otra carambola para Rubén, que bien está jugando. Esa carambola no estaba fácil, estaba complicada. Está haciendo de todas para nuestro Rubén Martínez. Le mete tres buenas carambolas. Y bueno, amigos, siguen disfrutando la Copa del Mundo en Las Vegas, porque la verdad son unos partidas, tremendos partidos allá en Las Vegas. Y allá está el stand de $1,000,000. Le mete 8 carambolas, le mete Rubén. Le mete serie de 8 al maestro Arreola. Y esto se pone 18 a 10. Arriba el maestro Martínez. ¿Qué serie le acaba de hacer? ¿Qué serie? Paul Galán dice, parece ser que Dani Sánchez también ya quedó fuera. Ay, bueno, si Dani Sánchez no gana, entonces seguirá siendo el número uno del ranking el maestro Dick Jaspers. La verdad es que cada día está más difícil la competencia a nivel mundial. Cada día los promedios son más elevados, amigos. Ya estamos viendo promedios de 2, 3, hasta 3.500 partidas increíbles. Gracias, Paul Galán. Fortino. Miren qué buena jugada de Arreola. Uy, entra directo. Los que pasaron ayer, hoy no juegan, ¿no? Los que pasaron ayer, no, hasta mañana. Recuerden que pasan 2 de cada grupo. Con esta serie de 8 del maestro Rubén Martínez, se va arriba. Oh, qué buen golpe, qué bien está jugando el maestro Martínez, amigos. Está jugando como los maestros. Serie de 8 y se fue 18 a 10. Y una 19 a 10. Estamos por la partida por el pase. El que pase ya, el que gane mañana, estará jugando las eliminatorias. Ya mañana el que pierda queda fuera también. Ya mañana ya no hay vuelta. Mañana o ganas. Uno más para el maestro Martínez. 19 a 10. Y nuevamente le hace pifia a Arreola. Creo que trae problemas con su taco. Va a cambiar la punta, ya ese no le gustó ese golpe. Van 2 que hace. Y creo que en una sí le aventó 2 o 3 el maestro Martínez. Ahí te va una carambola de corrida. No me digas. Sí, ahí viene quebrándose. Ay, qué golpazo el maestro Martínez. Jugada de corrida, qué bonita jugada. Raúl Soto, saludos. Bueno, el domingo 26 se presenta en el Villa del Capricho el maestro de Jaspers. El lunes, evento privado. Martes, en el Padrino. Martes 28. Miércoles 29, privado. Jueves 30, Villa la Carambola. Y pues ya serán todos 19 a 10. Otra buena jugada. ¡Uy! ¡Oh, qué carambola! Esa es para
Déjenme ver qué minuto fue, más o menos en el 22. Esa también es para la colección. Qué carambola de moño, miren. Larga, alcanza a agarrar la corta, larga, y no, otra vez la corta y tómala. Antonio Vila dice: los semifinales son los coreanos y la otra Zanetti Tazdemir. Ay, qué buena, mira. Increíble, Zanetti, el eterno Zanetti del cuarto lugar del ranking mundial. El otro estaba platicando con él, dice que tiene, creo que el récord mundial, estando los primeros lugares. No vi, la verdad. No. No, no, la verdad no vi. Dos semifinales, dos coreanos y la otra. Bueno, va a haber el final seguramente. Un coreano y contra Zanetti, contra Tazdemir. Corea tiene asegurado ya un lugar en la final. Luis Hernández, saludos. Oiga, hizo una carambola al Rubén. Yo no me unió, la verdad no vi. Me preguntó que se había hecho uno, pero la verdad es que no vi. Y como somos de palos, yo no digo nada, yo no vi. Y la verdad no la vi. Ay, si le pueden dar un poquito para atrás. Ahí en su móvil. Carambola de tabla para el maestro Arreola. Entra bien, entra bien. Uy, la agarra corrida el maestro Arreola. Amigos, la agarra corrida y vemos al maestro Rubén y le va a meter otra, le alcanza a chocar y le quita dos veces le quita la carambola. Primero le choca con la blanca y después le choca con su bola. La quiso de banda larga, corta, larga, corta. Ah, sí, pero sabes que sí tiene razón. Pero sabes que yo no digo nada porque capaz que digo algo y me cuelgan. ¿Los de Toluca? ¿Ya te vas? Ya muy, hermano. Pero mañana nos vemos, ¿no? Órale. Quedó grabado esa hazaña, ¿eh? Qué hermosura de carambolas me regalaste. No, pero pues me ganaste. ¿Para qué sirven esos carambolones? Ahí está en el 30. Minuto 30 veces. Minuto 30. Hijo. Ahorita voy a llegar a ver. ¿Cuál, Rubén? Rubén Hernández le manda a todos los seguidores de Toluca saludos. Para que lo sigan mañana, ¿no? Gabo. Gracias. No, a ti. Para que lo sigan mañana aquí los jugadores de Toluca que nos vinieron a acompañar. Y bueno, sí, como dicen, sí fue esa, la que yo estaba cantando de moño, ¿verdad? Creo que esa de moño que hizo, sí, fue la que hizo. Pero yo la verdad no me meto en problemas. ¿Pasó, maestro? Buenas noches, puedes mandar un saludo a Cato López, zona Mesas de Villar. ¿De dónde es Cato López, amigo tocayo? Las Mesas Alfa Omega. Alfa Omega presente las mejores transmisiones. Eso dice el maestro. Y bueno, 19 a 10, y Arreola parece que está desconcentrado. Y miren, otra vez le dejo otra jugada cómoda a Rubén, con una amplia ventaja de 9 carambolas, 19 a 10. Toño. Voy al baño. Qué carambola, otra carambola de Rubén. Voy al baño. Carambola número 20. 20 a 10, ya 10 de ventaja para el maestro Rubén Martínez. 20 a 10, serie de 8. Voy al baño.
Bueno, pues estamos viendo, compañeras, compañeras, amigas, amigos, perdón, buenas noches. Continuamos aquí, miren, estamos viendo a Rubén Martínez, que realmente a partir de las 8 carambolas que acaba de realizar, sin duda, le regresaron toda la seguridad del mundo. En este momento ya está poniéndose 20-10 en contra del maestro Jorge Arreola. Y por otro lado estamos viendo a Jorge Arreola un poco ya descompuesto en sus tiros, está tirando con poca concentración, y realmente pues eso lo está llevando a que, y miren, ahorita estamos viendo que le deja un registro por fuera muy bueno a pues la deja ir por muy poco, y Jorge no ha aprovechado esos tiros realmente. Y es que frente a eso, vemos nuevamente una carambola más que se le va a Jorge. Esas cuestiones de que se te vaya la carambola a veces desconcentra un poco a los jugadores, y eso es lo que yo creo que tienes que regresarte un poquito, como que a tomar un tiempecito. Hubiera pedido un tiempecito, no sé, pero algo hubiera hecho para relajarse, mientras que vemos. Miren qué bonitas. Ay, esa carambola, sí, no. Esa carambola, qué bien la tiró, pero desafortunadamente se va por atrás. Y el marcador en estos momentos, amigos, 10 para quien se encuentra en el tiro. Jorge Arreola contra 20. Bueno, pues continuamos, amigas, amigos. Mira, qué buena carambola acaba de aventar, esa carambola de sombrilla. Mientras que vemos aquí, creo que en serie lleva Jorge 2 carambolas, lo cual lo pondría en 12 contra 20 de Rubén. Sin duda, pues bueno, la gente que ha seguido la trayectoria billarística de Rubén. Rubén, ese es un jugador ya de muchos años. Él llegó a jugar contra Gabriel Fernández, él llegó a jugar con Bretón, llegó a jugar con muchos jugadores muy importantes. Sí, entonces Rubén Martínez pues llegó a jugar con grandes jugadores, es un jugador ya de muchos años, y lo estamos viendo con la calidad billarística que sin duda le está demostrando al maestro Jorge Arreola. Excelentes tiros le ha hecho, Miren la carambola que no llega de Jorge. Se queda y le da la oportunidad nuevamente a un tiro a dos vueltas por parte de Rubén Martínez, el quien la va a aprovechar ese tiro. Él lo sabe que el choque se la quita, el choque a Rubén Martínez le quita la carambola. Y nuevamente deja ir otra carambola más Jorge Arreola. El marcador en estos momentos 20 para quien se encuentra en el tiro, Rubén Martínez contra 14 del maestro Jorge Arreola. Partido importante aquí desde Club Cid Villarín, amigas, amigos, la Catedral del Billar, donde estamos viendo estos encuentros formidables, y que todavía faltan algunas partidas, Estamos viendo que Carlos Elías todavía tiene que jugar por el pase.
nuevamente va a jugar. Nuevamente el choque le arrebata la posibilidad de una carambola a Jorge Arriola, quien sin duda sí está un poco desesperado, está mostrando un tanto desesperado e intolerante a mantener la calma, porque cada vez que hace un tiro equivocado, sin duda se muestra desconfiado cada vez más en sus tiros. Mientras que vemos a Rubén Martínez, que pues su golpe no es una técnica, pero es muy efectivo para hacer carambolas. Nuevamente se le vuelve a ir una cabaña corta a Jorge Arriola, amigas, amigos. Entonces el marcador no se mueve, continúa. Marcador 20 para quien se encuentra en el tiro, Rubén Martínez contra 14 de Jorge Arriola. Gran partida la que estamos presenciando, amigas, amigos, aquí desde Cid Villarín, la Catedral del Villar, donde estamos viendo este formidable encuentro entre estos dos grandes jugadores. Miren, una carambola más, qué bonita carambola acaba de realizar Rubén Martínez, lo cual ya lo está poniendo en 21 carambolas. Un partido que todavía no está definido, sin duda, amigas y amigos. Vemos ese registro y una carambola más para Rubén Martínez. ¿Ya vas a jugar? Qué buen intento de carambola con el cambio de efecto, pero se va la carambola. Perdón, se va la banda corta y no logra Rubén Martínez. Pero muy buen el intento que acaba de hacer el marcador. En estos momentos ya 22 carambolas para Rubén Martínez. Para quien se encuentra en el tiro, Jorge Arriola, 14 carambolas, amigas, amigos, aquí en Club Cid Villarín, la Catedral del Villar, donde estamos viendo este formidable encuentro, el cual sin duda pues nos está quitando el sueño, pero sí vemos que Jorge tiene que regresar un poco a su calma. Pero estamos viendo esta tabla que se va muy lejos. El cambio de efecto que va a intentar Jorge Arriola. No, y se queda un poco corto, se va a la corta. Y bueno, son de las últimas partidas, amigas, amigos, de la fase de grupos. Ya son los últimos que se están definiendo para los 36, me estaba comentando Alejandro Peñalosa. Son 36 los que mañana, yo creo que algunos van a pasar de bye, pero mañana empiezan en muerte súbita.
Vemos la tabla que va a intentar Jorge Arriola. Ay, qué buen intento de carambola de Jorge Arriola. Logra nada más, pero acariciar. Logra acariciar la bola, pero debe haber agarrado un poquito más lleno esa bola. Esa carambola iba a ser perfecta. Vemos que bien toma esa bola, pero se queda demasiado corto en su intento Rubén Martínez. Y nuevamente Jorge Arriola está en su oportunidad. Vamos a ver si llega la carambola. Y miren qué bonita carambola por parte de Jorge Arriola. Lo cual ya lo ponen 15 carambolas, amigos, contra 22 de Rubén Martínez. Aquí en Cid Villarín, amigas, amigos, la Catedral del Villar. Donde les quiero hacer nuevamente el comentario el día 8, 9 y 10. No, 8, 9, 10 y 11 de marzo. Estaremos presentes allá en la reapertura de el Villar Million. Villar Million allá en Guadalajara, Jalisco, en la calle de Gigantes, que por cierto le mandamos un saludo a Lalo, el de los tacos allá afuera, excelentes tacos de Lalo, allá en Cid, en Million, donde se desarrollará un torneo con importantes premios, amigas, amigos, el día 31 de marzo, 1 y 2 de abril, también a quienes quieran participar en ese torneo formidable allá en el Villar Puerto Rico de Acapulco Guerrero, los días 31, 1 y 2 de abril, primeras y segundas ahí estarán presentes en ese encuentro en el paradisíaco puerto de Acapulco, donde se desarrollará ese torneo ahí en Villar Puerto Rico, amigas, amigos. Y bueno, también les quiero comentar ya del 11 al 17 de septiembre no hay convocatoria todavía, pero ya están los carteles aquí en Cid Villarín, aquí donde se desarrollará la tercer Copa Villar Online del 11 al 17 de septiembre aquí en Cid Villarín, la tercer Copa Villar Online. Uno de los mejores torneos que tiene la Ciudad de México, sin duda. Y bueno, hay mucha actividad villarística, amigas, amigos. Muchas actividades villarísticas que sin duda, pues a los nuevos prospectos, digamos, del billar, pues eso les permite irse fogueando rapidísimo, porque hay torneos por donde quiera ahora. El marcador en estos momentos se los voy a volver a poner. 23 para Rubén Martínez, 14 para Jorge Arriola. Vemos el tiro que se va finito, logra evitar el choque, pero el choque en la loca no logra no evitar evitar el choque en la bola 2, pero en la 3 no lo hace. Miren qué buen intento hizo, qué buen intento de carambola de Rubén Martínez. Afortunadamente se pasa por un poco. Nuevamente le choca esta oportunidad a Jorge Arriola.
Vemos a Rubén Martínez que está midiendo dónde tiene que llegar el tiro. Está viendo complicada, pero miren qué buena carambola. Estuvo checando cómo tirar ese tiro con banda previa y lo desarrolla muy bien, y ahora le queda un excelente registro para llegar con, y se le va por muy poco. Es, era muy bueno, me parecía que iba a salir muy buena la carambola. 24-15 el marcador, amigas, amigos. Estamos viendo a Jorge Riola, que está viendo que está en una posición demasiado difícil, demasiado complicado su tiro de Jorge Riola. No, se va demasiado largo en ese tiro Jorge Arriola. Estamos viendo a Rubén Martínez, quien está haciendo toda su medición. Probablemente se va a ir por una tabla, pero está viendo la llegada. Sabes perfectamente que está demasiado, no tiene un ángulo, pero probablemente se va a ir por un tiro con recorte. Sí, ahí lo está midiendo, está viendo la llegada. Vamos a ver, se le va por muy poco la carambola. Vemos el tiro de Jorge Arriola, nuevamente se queda un poco corto Jorge Arriola. El marcador, amigas, amigos, continúa 24 para quien se encuentra en el tiro, Rubén Martínez contra 15. Y sí, efectivamente me están platicando que lo apodan a Rubén Martínez el Superman, y es un hombre con mucha trayectoria billarística, de los de este, podríamos que esté bien también, nos quedó. Nos vemos, cuídate mucho, que estés bien. Nos atrevemos a decir que son de la vieja guardia. De la vieja guardia, él sí, de los que vienen de Combretón, de. Con Roberto Rojas, con todos ellos, grandes jugadores, sin duda, que también impregnaron un toque especial al billar de ese tiempo, ¿no? Con Gabriel Fernández, con Arturo Bona y todos esos grandes jugadores. Sin duda él es parte de todo ese, esa parte histórica del billar, que sobre todo resaltó en los años 60, ¿no? 70. Estamos viendo ahí el intento que va a hacer con recorte. Vamos a ver qué tal. Creo que va a salir muy buena la carambola. Se ve que lleva, se va a ir por un poco. Fíjense, pasó ahí. Sí, se fue un poquito largo en ese tiro. El maestro Rubén Martínez. Y el marcador continúa sin moverse, amigas, amigos. 24-15. El marcador en estas partidas que ya son las finales. Miren qué bonito intento de carambola de Jorge Arriola, y se le va la carambola. Y eso lo pone nuevamente en desesperación. Tiene que agarrar mucha calma. En cambio, Rubén Martínez está tomando las cosas con calma. Está relajándose, está respirando para no perder el ritmo de juego. Hay que recordar que su ventaja se le dio en ese tiro que aventó 8 carambolas. Y ahorita le choca la carambola nuevamente.
Veamos el tiro que va a realizar Jorge Arriola. Creo que va a agarrar fin a la bola. No. Intenta un pase de bola, pero creo que no va a llegar a la cara. No, sí, va buena, Muy buena su carambola, miren, logra acariciar. Muy buena su carambola de Jorge Arriola. Y ahora vemos un pase de bola que va a tirar, pero se va a quedar demasiado largo y se va el tiro. Buena carambola de con recorte que hace este Robert Martínez. Excelente su carambola. Intenta ese pase bola con cuadre, pero se le va por muy poco a Rubén. El marcador en estos momentos 16 para quien se encuentra en el tiro Jorge Arriola contra 25 de Rubén Martínez. Continuamos, amigas, amigos. Miren, vemos el tiro de Jorge Arriola y se da en el choque, ni el choque le favorece en ese momento. Y bueno, pues les recuerdo nuevamente, amigas, amigos, que el día de mañana quedarán 36 jugadores, según lo que me dijo Peñalosa. 36 jugadores. Yo creo que va a haber un, no sé si va a haber ajustes o va a haber pero sí, yo creo que lo más seguro es que va a haber algunos ajustes ahí, para que queden 32 en muerte súbita, los cuales sin duda alguno de entre esos 32 tendremos el campeón mañana de esta emisión del torneo mensual aquí en Cid Villarín, la Catedral del Villar. Qué bonita carambola por parte de Jorge Arriola. Y si no tiene usted inconveniente, un recesito me voy a tomar, no, voy al baño y regreso.
Bueno, amigas, amigos, continuamos en el primer, en este pequeño receso que fui al baño. El marcador ya solo se encuentra 5 carambolas de diferencia, 25 para quien se encuentra en el tiro. Rubén Martínez contra 20 de Jorge Arriola. Qué buena partida estamos viendo, amigas, amigos. Sin duda, este jugador, Rubén Martínez, un jugador con mucha experiencia. Y les digo, me llamaba la atención, me estaban comentando que él es, él viene de la vieja guardia de jugar con grandes jugadores de los años 70, sobre todo de los años 70, sobre todo de Compañía Agua. Una carambola así. Vemos al tiro de Jorge Arriola en ese tiro con cuadre que intenta, pero no se le va por un poco a Jorge Arriola. Vemos el tiro a dos vueltas. Vamos a ver cómo resulta. Excelente la carambola, amigas, amigos. Qué buena carambola acaba de realizar Rubén Martínez a dos vueltas. Ese tiro muy bueno. Un hombre muy activo, lo vemos para allá y para acá. Y proyectando mentalmente sus. Proyectando sus tiros. La vuelve a acariciar. Dos carambolas, lo cual ya lo ponen en tan solo a dos carambolas de ganar el encuentro. A Robert Martínez vemos ese tiro, pero ahí el choque ya no le permite. El marcador en estos momentos son con 2.28 carambolas contra 20. A dos carambolas Rubén Martínez de ganar el encuentro, amigas, amigos. Buena partida la que estamos viendo. Recuerden que en esto de la carambola todo juega. Y las carambolas, miren esa carambola también. Ahí se la, creo que se están yendo a manos ya. Se quejó Jorge, pero también ya le salió una carambola. Lo que pasa es que así es esto, amigas, amigos. Se le va por muy poco ese intento formidable que hizo Jorge de Contiki y efecto en contra, pero no, se abre un poquito más y se le va la carambola. 28-21 el marcador, ganando Rubén Martínez, quien se encuentra en el tiro, amigas, amigos. Continuamos aquí desde Sid Villarín en este viernes villarístico de carambola. Amigas, amigos, espero que estén disfrutando ustedes estas partidas. Y les recuerdo un anuncio nuevamente de que el día 8, 9, 10 y 11 la reapertura de billar, ahora Million, allá en Guadalajara, Jalisco, donde se la reapertura será con un encuentro de un torneo billarístico donde grandes maestros, los maestros y bueno, quienes quieran jugar ese torneo, pues están abiertas, están invitados para asistir allá a Guadalajara, Jalisco, esos días, el 10, 8, 9, 10 y 11 de marzo. Asimismo, les hacemos la invitación para que el día 31 a los jugadores de primera y de segunda, les hacemos la invitación para que el día 31 de marzo, 1 y 2 de abril, allá en Acapulco, Guerrero, en Villar, Puerto Rico, quienes gusten
asistir a ese importante torneo primeras y segundas, pues allá pues será, porque aparte de ir, yo creo que al torneo pueden pues deleitarse un poquito con ese paradisíaco lugar que es Acapulco Guerrero, un lugar que de noche se vive intensamente, pero que sin duda con el billar acompañado pues le va a dar mayor lucimiento. Entonces, pues quienes gusten, pónganse en contacto ahí con Villares Puerto Rico y apúntense, amigas, amigos, primeras, segundas, allá en Acapulco Guerrero. Dos motivos nos harían ir allá: uno, el torneo, y dos, disfrutar de sus hermosas playas que tiene Acapulco Guerrero. Y bueno, asimismo también agenden, amigas, amigos, el torneo, la tercer Copa Internacional Billar Online, que se realizará del 11 al 17 de septiembre aquí en este formidable recinto billarístico, Club Cid Villarín, la Catedral del Billar, donde, bueno, va a haber grandes premios también. Estaba comentando Carlos que de que en caso de que se junten 256 jugadores, del quinto al octavo se llevarán 7,500 pesos. Entonces es un torneo, sin duda, es un torneo formidable el que vamos a presenciar aquí. Yo creo que el mejor torneo que tiene la Ciudad de México lo tiene hoy a través de Billar Online en su tercera copa. 28-22 el marcador, amigos, amigos. Miren qué intento, muy buena. Pensé que se iba a quedar corto por el poder, la fuerza que llevaba, pero la rotación era la suficiente como para que pudiera dar un buen encuentro. Y ahora creo que no sé si ya está tirando la buena, no, creo que él tira nada más 30, pero bueno, vamos a ver si. Ah, sí, efectivamente, tira 30, ya está cantando la buena. Mientras que Jorge lleva, el que se encuentra en el tiro, el maestro Jorge Arriola, lleva 22 carambolas, amigas, amigos. Y vemos ese tiki que va a intentar. Y muy buena la carambola. Miren qué bonito pase a bola, dos vueltas de Jorge Arreoli, muy buena. Ya son 24 carambolas contra 29, amigas, amigos. Miren ese reverse, creo que se va a abrir un poquito, efectivamente. Se abre un poquito. Qué bien, fue una muy buena opción la que intenta el maestro Jorge Arreola, pero se le abre un poquitito el tiro y ahí pierde el 24-29 para quien se encuentra en el tiro, 24 para Jorge Arreola. Amigos, amigos, vemos que le deja un tiro muy difícil en una tabla que no tiene mucho ángulo. Tendría que llegar con recorte, pero el recorte llega demasiado lleno a la bola y ya no logra que el tiro corra. Cinco carambolas ya con la que acaba de realizar Jorge Arreola. Vamos a ver, amigos, amigos. Muy buena su carambola de esta de Jorge Arreola, miren. No se le vuelve a ir. No, se le están negando algunas carambolas por muy poco, pero bueno, es lo caprichoso del billar, amigas, amigos. Eso son parte de lo que se vive en el billar. Para quienes somos, Miren qué bonito intento, quienes somos aficionados. Y ahí se acaba la carambola. Muy bien por parte de Rubén Martínez este gran encuentro. Y mañana pues lo tenemos ya dentro de los que serán de los 32 en muerte súbita para jugar. Amigas, amigos, les agradezco mucho su atención. Se acabaron las partidas.